Que tal, como están? El 11, como sempre, imos falar de deportes hoxe toca nos na nosa tertulia falar do Santiago Futsal que acaba de rematar a primeira volta do campeonato, e de forma moi positiva, o sábado gañaba outro partido no Multiusos de Sar, fronte ao Galdar, e ademais hoxe temos novas frescas, porque se acaba de facer o sorteo para a Copa de España, que se vai celebrar a finais de febreiro en Alcalá de Henares, en Madrid, xa sabemos o rival e os ríos renovables, sobre todos estes asuntos imos falar cos nosos convidados, hoxe temos na mesa a Mon Barreiro, segundo adestrador do Santiago Futsal, Mon, benvido. Ola, buenas. Moi boas. Temos tamén a Suso, que é un dos patrocinadores do Santiago Futsal e tamén afeccionado, é o dono do Paz Sonar. Suso, benvido. Que tal? Acompáñanos un habitual, Vence Rozas, adestrador de fútbol sala. Vence. Ola, buenas. E tamén outra habitual, Maika Esturau, xornalista del Correo Gallego e seguidora de do Santiago Futsal. Maika, benvida. Ola, moi boas noites, Silvia. Pois, pues comezamos por isa noticia do, do día, non? O, o Ríos Renovables é ¿eh? o rival que lle toca o Santiago Futsal para esa Copa de España, que, como decíamos, se celebra a finais de febreiro, do 21 ao 24. Que vos parece o, o rival? Comezamos po, por Mons, che parece. Bueno, a verdade, el... Al evitar a los cocos de la competición, tanto a Barcelona como Pozo e Inter, pues podemos sentirnos contentos, pero la Copa sabemos que es el torneo del Cabo y que favoritismos hay muy pocos. Lo vamos a ver este, este fin de semana, que se va a enfrentar a nosotros y es un equipo que está viniendo de menos a más un poco lo que se pensaba de ellos, ya que es, hicieron una inversión muy importante. Un equipo completamente nuevo, eh, a base de talonario, y va a ir en línea ascendente. su primer torneo de Copa, y vamos a ver cómo van ellos manejando esas situaciones. Es un torneo novedoso para ellos. Pues esa opinión de Mon, ¿quién, quién le sigue, Maica? Pues a mí, bueno, toca un rival, toca un rival, y lo que dice Mon, nos toca el séptimo clasificado, se metió en la Copa en la última jornada, además lo hizo dando esa campanada, siendo el primer equipo y el único, por supuesto, que ha conseguido ganar al, al intratable líder Barça, solo el Santiago Futsal había sido capaz de puntuarle al, al Barcelona. Se metió ahí al final, histórica clasificación como, como dice Mon. Y no es un rival que me encante, sinceramente, porque el, vamos a ver, el Santiago Futsal es un equipo, el equipo copero por excelencia. Y evidentemente para ganar una copa tienes que ganar a todos. Pero eh, a mí me gusta eh, en la copa ir ya a lo grande, porque normalmente al Santiago Futsal se le dan bien los grandes en, en la copa. Así pasó cuando ganó la copa que eliminó a los tres Cocos. De cualquier manera, hay también mmm, factores en este, en este enfrentamiento, en este cruce de cuartos que son el hecho de que va a tener mucho tiempo para descansar el Santiago Futsal, porque juega el viernes, el perdón, el jueves, es el primer partido de cuartos, el inaugural, a las 7 de la tarde, tendría más tiempo que nunca para descansar. Comentaba antes Mon que para el tema de la afición a nivel deportivo mejor, para el tema de la afición a lo mejor para ir a apoyar, que esta ya sabemos que es una afición peregrina y viajera y se suele desplazar. Peor, luego, eh, como decía Mon, este viernes veremos a nuestro rival de Copa, viene a Sara a las 9 de la noche, el Río Renovables, y es un equipo mmm, donde aparte de estar súper motivado por ser su primera Copa, también lo va a estar eh, en el hecho de que hay muchísimos exjugadores del Santiago Futsal, caso de Rubi, caso de Palmas, caso de Charlie, que estuvieron la temporada pasada, o caso de, también del Meta, del Meta Molina. Pero aún así, sobre el papel también y viendo que la motivación de unos y otros, el Santiago es el actual subcampeón de Copa, eh, disputó la final eh, la temporada pasada contra, contra el Barça y que mínimo que estar ahí en la final. Esa final no se podría repetir porque en el cruce Nomon tocaría el que saliera vencedor de la eliminatoria entre el Barça y el Luma con Zaragoza. ¿no? Sí. En caso de pasar los dos, nos enfrentaríamos en semifinales, tanto Barça como nosotros. ¿Vences? Bueno, a mí lo que más me llama la atención es el sorteo puro y duro, ¿no? Los cuatro primeros, entre ellos, no se le tocan. Y después de los otros, de los cuatro cuartos, o sea, del cuarto, el, perdón, del quinto, del sexto, del séptimo y el octavo, pues bueno, quizá, quizá el Ríos, junto con el Zaragoza, sean los más asequibles, ¿no? De todas formas, aunque Maica diga, e es verdad que lo velle, lo velle Santiago é un equipo de, de copas, pues bueno, un partido e este equipo que se acaba de clasificar, a primeira copa que juega con gente que estuvo aquí, supermotivados, yo creo que son dos equipos moi parejos, además, en el nivel, Yo la verdad es que le tengo mucho respeto. No miedo, ¿eh? ¿Te gusta no menos miedo, el eh, más pequeño, respeto. entre comillas, que el más grande? Bueno, yo prefiero siempre. Nosotros el más queríamos pequeño. al Inter, no, pero teníamos prefiero... muy claro que no nos iba a tocar. Eso... ¿Por qué no nos ponen al Inter? Porque lo eliminamos seguro y es el anfitrión que tiene que estar en la final. Pero si le tienes que ganar al Inter, mejor ganar en la, final, en la, final, en la final. final. Yo esas historias de que no, no, yo el más poderoso. Claro, evidentemente para ganar el torneo de este hay que ganarle a todos los que te toquen. Pero si el más difícil, sí. si el Barça, en teoría, que es el más difícil de este, o el Pozo. pues se lo puedo encontrar en la final, en la final, no lo quiero en la primera eliminatoria. Eso de que no, yo el más fuerte al principio, porque si no... Yo, no, al Barça tampoco. Yo el más fuerte sempre sí. siempre al final, al final, a ver si me cojo un poco cansado, a ver si está un poquito... Yo también voy a estar cansado, pero bueno, tengo más opciones de que cogiendo lo fresco, esa es mi opinión. Y vuelvo a decir, en partido, yo creo que va a ser un partido complicado, muy, muy difícil, muy difícil. Suso, tócate. Que non abrichos hai na boca. Non, non, eu, home, eu vexo a única o bode que xogamos o jueves eh, pasando temos un día máis de descanso co Barça, non? Eh, a verdade que vai ser unha tarefa tarefa di difícil, pero eu confío que a afición esteamos aí todos apoiando como estuvemos en, en Logroño e eh, en Segovia e eh, eh, vamos a dar un plus, non? Porque hai que vivilo. Eu quero facer un chamamento á xente para que que veña a apoiar o Santiago Fulsal al Calaga, non? Porque a verdade que o que se vive o que se vive en eses, en eses días é algo, algo máxico, non? Donde todo o mundo disfruta, donde todo o mundo... Facemos, facemos idade donde vayamos, non? Iso que, que comentábamos de dos xoves, ti que eres viaxeiro, que eres deses afeccionados que se desplazan, mm, estás falando que é positivo para o equipo, porque descansan, pero, sí, sí. no, pero os viaxeiros te... como vos ven? Hombre, para os viaxeiros tamén, porque faso, faz son catro días, dicir, que, máis che dá, dicir, si un xugar unha hora ou que ou a outra, eu vivín Logroño, vivín Segovia, prefiero este sorteo, xugar o xoves o primeiro partido, non o segundo porque a presión do segundo partido, xogache o primeiro, está o ambiente moi caldeado, nós vivimos en Segovia, co, co, que tocáramos o segundo partido e a xente costa máis entrar no, na dinámica, dicir, eu que sei, para min Ben, o problema, claro, temos o sábado temos o, o Barcelona, non? E o Barcelona pois pues, é outro cantar. Sabemos que os árbitros <laughs> Bueno, bueno, bueno. bueno, sabemos que, que os árbitros que... o que hai. <laughs> sabemos bueno. que en la final de, del año pasado contra o Barça, lo que le costou al Barça ganar la Santiago Futsal, porque ah, realmente... Vamos a si le preguntas... No, no, obviamente. Le preguntas a Món y si le preguntas sobre todo a Santi... Oye, no también a lo mejor pensando... da la sorpresa p... el Humacón y se carga al Barça. Claro, por eso ¿no? mismo. Es que... Por decir, tomen, por pedir... <laughs> Aquí, Mon, sí. seguro que nunca he escuchado Falar a pagar ainda do, do Barcelona. No, no, a hablar de este Estamos sábado, unos en ríos, lobby, claro. ahí, ¿no? ¿no? Hay que marcarse, <laughs> lógicamente, objetivos a muy corto plazo, sobre todo evitar que haya muchas más lesiones, porque eh, a este paso uh -huh. es un poco el punto negro que podemos tener y, y ahora el mérito de los jugadores es de sobresaliente, ya que con el tienen que acumular mucho más minutos, los chavales de la base están aportando su grano su gran arena, que es... Importante para, la, eh, para su formación y al mismo tiempo para, para el club, porque su respaldo nos está siendo vital, sobre todo esta semana loca que tuvimos. Y Ir eh, partido a partido. El partido de Ríos no es el mismo partido de Ríos de la primera jornada, ya que ellos tenían muy poco acoplamiento y la pista de ellos de las más complicadas. Y se vio mismo este fin de semana, lo que antes decía Maica, de Barcelona no es ganarla al Barcelona, pero es que allí el sexto jugador es clave. Algo que aquí pues nos está costando tener, ese apoyo de la, de la afición, que la poca que tenemos apoya muchísimo, pero estos jugadores se merecen tener sar lleno todos los fines de semana. Ofeito. hombre, si sí, yo eh, un poco siguiendo con lo que dice Mon, yo creo que se merecen tener sar lleno. Pero primero se merecen también otra cosa que todos sabemos y estamos pensando, ¿no? Que es estar al día, cobrar lo que se les debe y por lo menos que tengan esa satisfacción de una vez. Porque es que ya en todas las tertulias y siempre hablamos de lo mismo, es que ya no hay más que decir de estos chavales. Nada más, es que no se puede decir más nada. De los que vienen de abajo, bueno, los que vienen de abajo, claro, evidentemente hay que ver que nos no se entrenaba antes, ¿no? Entonces ahora están en el primer equipo y no se nota absolutamente nada. Pero que este equipo que, que siga peleando, luchando, haciendo lo que está haciendo y con esa mochila ahí que les debe besar lo que no se sabe, es impresionante. Yo creo que esto sí que se tenía que solucionar de una vez. Bueno, yo creo que es mejor para otro momento hablar de temas de otra gente, de... pero vamos, hay que solucionar el tema. No, pero las cosas tienen conocer. un nombre. Sí, sí, por eso mismo. digo No sé si es el momento mejor de la tertulia de, de venir a esto. Ya, ya ¿No? el presidente aludió estas semanas pues, a, ¿No? al señor Lobelle. Yo creo que también... Pues la parte del ayuntamiento algo podría hacer ahí, también podría echar una mano, no solamente de boquilla. Yo creo que lo primordial en estos momentos, pues... si lo llevamos diciendo, no, no esta semana, sino esta semana porque ya eh, o sea, es que cuando ya el vaso ya llega al tope, pues ya tienes que salir. Porque yo sé que Ramón es un tío súper pausado, el presidente Ramón García, Miguel Fernández igual, pues... pero están viendo que la situación no puede seguir así. Estamos hablando de, de José Antonio Lobelle, que el plazo lo puso para el 15 de agosto y estamos hablando que han pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, medio año y que no ha pagado sí unas minucias pero que no conducen a nada y mal además porque ha eh, sido yo solo Dios. voy a decir una cosa pero y bueno, es que, que para que un yo, tío pausado no sé día, ¿vale? como Santi Valladares y que se centra solo en lo deportivo es pues, es, haya salido en la prensa diciendo lo que dijo es única y exclusivamente porque veía peligrar ya la estabilidad de su equipo de un sabes, grupo súper unido que se llevan eh, genial que son como una familia porque ellos lo dicen que comparten sus ratos de ocio y que entrenan como todos no, como... Pues por eso que no hay que decir nada, pero este tipo de cosas claro, sí. eh, generan un poco de lo que dices tú, la losa y la mochila es demasiado pesada. Eh, a Santi lo que más le fastidió fue que realmente además el señor Lobelle estuviese haciendo pagos desiguales a la gente sí, pues digo, porque es bueno eso tiempo, genera quieras o no, por muy sí, bien que te sí. lleves pues te genera esa cosa de a mí me ingresó tanto, a ti no ¿qué pasa aquí? Entonces... Otra cosa está lo de los embargos, cuando ya hay embargos de Hacienda eh, que te impiden, eh, pues que, te, que te generan problemas a la hora de tramitar las subvenciones. Sobre todo cuando esos, esos, esas deudas con Hacienda estaban debajo de la alfombra, no se las había anunciado el presidente cuando hicieron el traspaso de los Bártulos. Entonces, son una serie de cosas que yo no voy a ser yo quien diga, eh, lo estábamos hablando hace un rato. José Antonio Lovelle es el fundador de este club. Es un tío que, para mí, el mérito que tiene de lo que ha hecho con este equipo lo va a tener igual, pero lo está estropeando ahora al final y lo está estropeando muchísimo. Porque, mira, me voy a quedar con unas palabras de, de Jorge Barroso, que es un. Tío, eh, que siempre piensa las cosas mucho y las dice muy bien, eh, no les fastidiaba tanto que no el, el dinero que no les haya pagado, sino la mentira. Oye, tú me dices estoy fatal, no puedo, tal y vale, te fastidiará y te pediré, te exigiré que me lo pagues, pero no es lo mismo ahora que te diga mañana, luego pasado, luego tal. Jorgito Barroso decía, es como si te falla un padre, porque es el fundador de este club y solo por eso, por la mentira, nos duele más todavía. Y yo creo que es eso, yo entiendo que José Antonio Lobelle tiene problemas, eh, también como los empresarios tienen en estos momentos, pero debería de tratar de arreglarlo lo antes posible, porque este equipo, lo que están haciendo los chavales de... Mmm, pff, inhibirse de todo lo que tienen a su alrededor es todos, totalmente todos, los trabales, Y los trabajadores, los trabajadores, porque hablamos estos. de trabajadores del club, de los técnicos, porque Mon está aquí y a él también le debe su pasta. Y, es una situación muy complicada. Por el... eso yo decía que mejor no era mejor dar el momento porque estábamos con la copa y es desviar <laughs> la historia, ¿entiendes? Bueno, pero para, pero para mí bueno, bueno, es una verdad, realidad. Que que... Yo sí, sí, creo ya, que es una realidad que está, fines, sí. pues, eh, Mon, que, que está ahí. Pues Mon, que es miembro del club, eh, se ofrece problemas en primera persona. ¿Cómo, ¿Cómo se eleva? ¿Cómo dice ¿Cómo se inhibe un de, de todo eso, ese mérito que, que decimos los rapaces que siguen a dar alegrías deportivas? Ah, principalmente decepcionado, pero ya un poco por los valores que a nivel social que intentas tener con tus amistades, en este caso con un superior que es la sinceridad. El momento que falla su palabra, para mí es una persona que no deja de existir, pero te falla. Y Bajo mi punto de vista es lamentable porque antes lo que decía Maika, en el momento tú quieres hacer algo, pero no puedes, pues ir de cara y transmitir las sí, cosas lo antes es. posible. Mm. Si es A es A, si es B, es B, no pasa absolutamente nada. Y luego pues hay que actuar de tal manera porque eso realmente, los pagos desiguales, eso es cribar a un vestuario. Pero pasa a un vestuario y pasaría en cualquier empresa. Tú quieres transmitir que somos un equipo y todos el equipo a lo mismo y alguien desde fuera está rompiendo esos valores que, que transmitir desde el inicio. Entonces dolido y que lo haga una persona que fue el eh, que creó aquí todo este monopolio de fútbol sala y que hay que agradecérselo y no dejárselo de agradecer. Pero eh, lo que decía Maica es que es completamente así, está tirando por la borda todo el trabajo que se hizo anteriormente. Yo creo que si se fuese cara desde un inicio y se digan las cosas bien claras no habría ningún tipo de problema. porque todos podemos tener dificultades e todos nos vamos a ayudar, pero las cosas, cousas, non mintiendo e generando esos conflitos. Suso, ti que, que colaboras co club, que, que estás poniendo tamén a túa aportación económica para eles, como ves o, o panorama creado con José Antonio López? É que complicado, complicado porque, claro, eh, faltar a palabra, pois pues é o peor que se pode facer, non? Pero bueno, xa que a cousa non se dá desatascado desa forma, tema de José Antonio Lobelle e de outras cousas, pois eu, como empresario, vexo que pois, habrá que tomar outras alternativas, non? facer outras cousas para poder chegar para que o clú non cambie de ciudade. Se, se empezamos co tema este de que o presidente dixo a semana pasada de que igual Coruña, Vigo e tal, bueno, pois eu gostaríame que, por exemplo, o Concello de Santiago pois, toman a cartas no asunto, non? por lo menos, que dixera algo, dicir, se empezamos coa rumología esta de Coruña-Vigo, gustaríame que eu, alguén do concello pois disparar ese tema, non? E a verdade que eu eh como como cidadano, empresario, axudo e tal, gustaríame que, que 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 tomaran as cartas no asunto de parte do concello de Santiago, porque Santiago Funsal para min xa é unha, para min é máis para a cidade é un nome que é un legado xa, non? Digamos que que a subvención que lle dá o concello ao Santiago Fuxal eu como como persona é risoria, é moi pequena, moi pequena a subvención que lle dá, non? Si se si queremos os valores, eh falamos na prensa, eh, os nosos fillos queremos os valores, educar a xente toda, a cidadanía, exigimos os valores, pois o Santiago Fuxal os ten todos, non? E aí, ten que haber un apoio moito máis, moito máis claro de parte do Concello de Santiago, porque o momento, eu fago outro hincapé, no momento que non o teñamos, aí vamos, vamos a votar de menos, mm. ou vamos a votar de menos. E, sería moi triste que por parte dun Concello que non faga nada, non? estean aí calaos, non saben se si están ou non están, non saben se si se pode falar con este ou co outro, de nada vale facer... nós eu podo dicilo, temos pendientes esta semana dúas reunións con, con, con altos altos empresarios. Pero eu puñera a cara por outros para que despois saian os outros na foto. Eu digo así claramente, dicir, de que me, eu non me vou beneficiar nada. É polo amor propio ao club. E iso non eu como, como empresario de Ciudad de Apé non me gusta. Non me gusta. Yo creo que lo fundamental ahora sería que mm, hoy está sentado aquí Suso, que además é eh, el primero, 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 que apostou por el equipo esta temporada. Eso es así. Eh, Después vino Eulogio Viñal, que vino en un momento impresionante y fue un patrocinador que sin él ahora mismo no estaríamos hablando de que pudieran haber cobrado como, como están ahora eh, los jugadores y el cuerpo técnico, digo con la nueva directiva. Y claro, harían falta, ya no digo más, pero 10, 15 empresarios de aquí como SUSO. Como, como elogio, estamos hablando de que por 200.000 euros, que es lo que falta para cubrir el presupuesto, nos podemos ir al Garete. Un equipo que es el equipo más laureado de la ciudad de Santiago, el único que ha traído una Recopa, una Supercopa y una Copa de España a las vitrinas del Concello. Eh, eh, un equipo que tiene jugadores eh, de aquí, jugadores que van a la selección española. Eh, bueno, eh, una cantera con 13 equipos, si no me equivoco, ¿no? Sí. Con 13 equipos con niños desde los 3-4 añitos, cuatro, 4, ¿no? 4 años, de psicomotricidad. Pero no eso, Hasta, mira, bueno, pero me voy a aquí, eso porque es, el, es lo que tú a ofreces equipo, a esta ciudad. Es el primer equipo que es lo que más representa. Pero yo no estoy a favor de que las instituciones públicas subvencionen a los clubes de élite. Precisamente estoy a favor de que subvencionen porque tienes una cantera a, vale, la, a, a, a ver, la que no, estás cuidando. Lo que sí tienes unos resortes, porque se ha hecho claro, en otras ocasiones para eh, buscar empresarios porque todos lo sabemos, que es lo que ha dicho muy bien Suso, que colaboren no, mira, entonces, yo creo que eso es el tema donde está que, tener, tiene... que notes el interés del Consejo que se pueden buscar unos empresarios que vayan a colaborar en el proyecto eso está más que claro mira, lo que está más claro, desde mi punto de vista ¿eh? es que una vez que este equipo cambió de nombre, es una marca es lo que decía Suso antes, esto es en toda España y fuera de España suena Santiago futsal, pero primero suena a Santiago y eso para la ciudad, ahora mismo es que es, es, es un embajador impresionante por ahí entonces, lo que, lo que decía él y que será siempre, y yo lo dije ya aquí en otras ocasiones cuando Santiago vaya a la copa, y Dios quiera que la gane y que la traiga, pues ahí verás a todos los políticos que quieras, harán las fotos, estarán allá, entiendes en el hotel, viendo los partidos y tal, todo pagado por nosotros ahí los verás no, es que... En los momentos en que hace falta, nosotros, ya nosotros... no digo eso, porque yo soy partidario, claro. como dices tú, las, las subvenciones a los equipos profesionales hay que tener mucho cuidado pero con ellas. Pero hay otras fórmulas donde tú, tú estás es pagando una diciendo. marca de Santiago que circula que por todo España. Y además en el actual momento que estamos que es. con recortes de pero y de todo, da, lo decía el propio Ramón el otro día. Igual, hombre, que les da igual, que lo hablamos aquí más veces, les da igual solamente cuando es el momento de, 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 de un éxito, de una foto. No sé, al parque irán siempre, al del compostela. Viajando por España. Con nombre nome de antes Lobelle e agora Santiago Lobelle era antes outra historia Pero que hai que dicir que co o nome Eu refiero-me ao lo nome Lobelle-Santiago, Santiago-Funxal, vas a calquer cidade Vas a Copa, vas a Supercopa e tal Os valores que retransmitimos claro. nos Porque claro, hai que vivirlo ali para dicir Somos un, equi, un equipo sério E a parte Todas as aficións Xuntas, xuntámonos a nosa afición que a dos outros equipos, eses valores, pasalo ben, nunca, nunca houve un jaleo, vamos sí, por todos os campos, por a os la Afición, por todas claro, partes. E eu digo, os estamentos políticos, eso, míralo en algún lado, teñen no claro, algún papel, o, miran o no, no, o tal, porque dix ti, joder, eu chego malo groño, veixo, desemboca ali medio autobús deles. Sería un problema gordo, en Segovia un problema moi gordo. Porque pero, pero, pero explica eso, porque claro. No, no. pero decir? que dicir, que houve un problema de, 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 de aforo, e houve un copia. problema que nos... Que a Peralina de tu... Dicir, no, están todos ali, que a tiños si e ali non apareceu nadie. Dicir, joder, hasta que punto de, de que nos vale, é dicir, no. no, 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 moi queimado nese aspecto. Bro, numa, eu digo combo, sinceramente, kommer. eu como empresario, eu como empresario e como aficionado, non me gustaría que o equipo fora para Cuniña e para Vigo. E se chega a dar o caso, o concello vai meter en contra. Bueno, yo o digo en contra, o sea, ver, vai meter en contra porque non é non é cuestión de dicir que tamén estou de acordo que dicía Maica de que as subvencións para para eh, clubs profesionais tal, pero que estamos falando de cantidades cantidades de que os, os xogadores do Santiago Funchal son mileuristas Porque antes sempre dicíamos, subvencionamos equi, equipos de alto de alto nivel con cifras millonarias, de acordo, pois pues, aí vamos a facer, pero que joder, hai moitas materias para facer, dicir canto costa o, o fútbol base do Santiago Fulsal, canto, canto necesite e tal. Bueno, pois pues dar unha cantidad, bueno, tal... De, bueno, esto... de todas formas, yo sí. creo que habría que tener un poco de calma con Vigo, Coruña e todo esto, sí, porque, a ver, Vigo a ver, ver, ya, ver, sala, a ver. ya tuvo un equipo de fútbol sala. Vimos ¿no? que volver ¿no? ¿sí? no, <laughs> no, a Copa, sí. E onde está ese equipo de fútbol sala? No, a... Entonces, eh, uh, quero decir eh, que Ramón lo hizo como unha llamada de auxilio para decir vamos a ver, no lo descartes tampoco, ciudad... Vale, vale, pero vamos a dejarlo ahí, pero tampoco vamos a ser alarmistas. Es unha llamada de auxilio, unha llamada de atención para decir... Oiga, tenemos esto aquí, ¿qué ocurre? Que si el tejido empresarial de Santiago, yo considero que hay un tejido empresarial en Santiago como para conseguir 200.000 euros, que estamos hablando de 200.000 no, para que un no, club experiencia en Santiago no se vaya al no... tacho. Pero coño, y dejarme ya decir un taco, 200.000, que vamos a ver, sí, estamos en un sí, momento sí, dificilísimo sí, en sí, este sí, país, sí. pero son 200.000 euros por un proyecto que yo lo decía el otro día y acuñaba ese término, es que es un dream team low cost. Porque porque es un dream team este equipo. Pero cuánta experiencia Y con un presupuesto lo hablamos hace no un momento hay... que te vas a medir al río renovables y estamos hablando de un equipo con una trayectoria corta, pero que tiene uno de los mayores presupuestos. Que no estamos hablando de que nos vayamos a medir a un equipo que está ahí que no sé pero, qué, si que no, tal. Yo pero yo de pero yo vi en esas épocas todas, viví en A, a ver época, que llevou dar a palabra Mon, a montan que pero, aquí, a épocas, calado, de Compostela ¿eh? a épocas <laughs> do Compostela e épocas do Obradoiro e o concello mollouse si por eles. Sí mm. se si mollou. Sí, sí, moi. Sí, yo. Hombre, sí. Eu como empresario no, porque estou tamén no polígono de Tambre e alí cocese moito bacalao. Digamos, cocese moito alí, sí, sí, sí. mo... a ver, as cousas son así, porque a xente tamén conoce polo sonar, pero conoceme moito máis por sí, polo polígono. Sí. Vale. Eu eu ben 50.000 historias ali, E agora, mm. non me fai do 93, eu fai tal. E, é dicir, que se si o se si o concello toma cartas no asuntos e toma as cousas como ten que tomalas, sí, pois mí, é moito máis que ahí... fácil. Que non quero dicir que o concello vai a ser o salvador, non, pero si pero o tiene toma Tiene fórmulas para para Tiene ayudar, fórmulas para poder axudar. é, é a realidade, é o que está dicindo. Es que se que se faga un foro, que tal, que faga pode facer. Ora, non hai non hai non hai unha fórmula de de que partes desde o concello. Temos que facer nós. Joder, é, que non é tanto. Bueno, es... vamos a ver, vamos a dar a sí, palabra aí sí, 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 a Amón e vamos a relaxar un pouco, a... porque non sei se Amón é o club, digo Mon porque está aquí en representación do que o equipo, o club. Se bueno, vos amarga un pouco o entrenador, eh, talvez. Non hai que hablar de nos no nada, de nada vos, No, <ríe> no, no <ríe> pero sí. digo que Non digo y... porque <laughs> todo o que estamos falando aquí Eh, no sé si vos amarga un poco esas alegrías deportivas todas que, que hay, no sé si todo este tema que estamos tratando vos amargan un poquito eso no a ver a, a mí realmente a nivel personal pues me afecta que este club eh, tenga más retorno fuera de galicia ya no solo de santiago fuera de galicia que en galicia eh, y te hablo por situaciones que ocurren vas este año a jugar a premia zaragoza y somos ejemplo a seguir desde sí. abajo hasta arriba y dicen el santiago fusal y te dicen los directivos es que queremos hacer las cosas como vosotros es, que modernos, es el trabajo sí. de base y aquí parece es triste decirlo pero eso no se eso ve, no se se ve. No se pero ya no solo a nivel de de trabajo a nivel deportivo, a nivel de marketing, redes sociales, es que siempre estáis actualizando, estáis dando charlas, promoviendo el deporte en sí, la educación en valores a críos desde pronta edad, y ves que aquí pues te lo agradecen más a nivel nacional y te están diciendo qué mérito tiene lo que hacéis y ves que el entorno cercano pues no y eso personalmente duele a mí el que a nivel empresarial en la periferia de Santiago, no se implica en el proyecto eso. Y la masa social, porque al fin y al cabo parece que lo barato, pues da igual, nos vamos a ir siempre al alocado, que parece que es más chico, más vip, ¿no? Y, y gusta más. Y a mí, el ver el, el estadio, la gente, los de siempre, que hay que valorarlos, y tienen pff, muchísimo mérito, pero haces cosas bien, positivas, vienes de empatar, por ejemplo, Barcelona haces el partido de Seconcha Inter y te vuelves a encontrar 1.500, 2.000 personas. no Duele, la verdad. Y entonces, pues si al final va a ser la solución irse para Vigo o para Coruña por el bien de, del club, por la gestión, porque aquí no hay soluciones, pues va a haber que hacerlo. Siempre hay que buscar el bien del club, aunque duela. A veces hai que pensar máis con a cabeza que con o corazón, é estirir, Bueno, pois pues quedanos xa moi pouquinho tempo, así que antes de rematar, facemos unha valoración do que foi esta primeira volta do Santiago Futsal, porque estamos falando de que é un equipo que merece a pena, merece a pena porque consigue resultados deportivos moi vos, e polo que decimos tamén, porque coida a canteira, Pois para facer un resumo, está na Copa do Rei, na semifinais, está na Copa de España, na final da Copa Xunta, está cuarto na Liga, e isto é o que hai. Valoración, así rapidinho. Maica, rápido, eh? Es que, a ver, Yo aquí sigo la línea de Santi y de Mon. Me quedo sin palabras para definir lo que consigue este equipo, porque además eh, tenemos que decir lo que es con el presupuesto más bajo que ha tenido eh, desde que está en sus 10 años en, en, en primera división, sin ningún extranjero, con chavales de la cantera. Con los que no son de la cantera son chavales jovencísimos también. Tenemos al Capi David, pero para mí ya, vamos, ya es como Benjamin Button también, cada día más, cada día más joven. Eh, las bajas, porque no hay que escudarse las bajas, pero es cierto. El, el, que... el resumen de la primera vuelta. No, los que estuvieron de baja, ¿qué te parece? Pues lo estoy diciendo, cada uno da su versión como le da la gana. Y yo la digo diciendo que este equipo, además del presupuesto bajo, además de todo lo que ha conseguido, eh, ha, tenido, ha estado mermado. Si a ti te quitan el jugador estrella, que dices que viene con fichaje estrella, como es el caso de Hugo, si te quitan, como fue al principio, eh, a Mario también operado, si luego... Vi Vale que pasa en todas partes, pero todas es partes. que tú tienes tu forma que es que... de verlo y yo tengo la mía, sí, sí, y yo no, lo gore, veo así gore. y lo voy a expresar así, Silvia sí, sí. me pregunta yo lo voy a decir, sí, sí, gore, gore. para mí el, el partido del Inter tuvo muchísimo mérito, ganar 5-1, golear como se goleó y todo eso, pero es que el partido de Galdar del otro día... Ganar ese partido 2-1 para mí fue importantísimo porque después de meterte entre pecho y espalda 4.000 kilómetros, de tener cinco bajas del primer equipo, subir a cuatro chavales del filial que no están fogueados ni mucho menos y que el propio Santi me decía el otro día que en condiciones normales los chavales que lo hacen muy bien que todo no darían ese salto tan rápido porque aún no están preparados, obviamente. Con todo esto yo la matrícula de honor se me queda corta, se me queda corta y además y lo último ya jugando al fútbol sala y voy a, mira, nunca digo tacos y oídos, de puta madre. Y cuando no juegan bien, como con el cansancio del otro día contra el Galdar, se gana también, que esos son también los partidos que hay que ganar contra equipos de abajo y cuando no te sale el partido tan bonito, también lo ganas. Para mí, chicos, enhorabuena porque... sois fantásticos. Vale, Suso, rapidinho tamén o teu balance, ou, si, ou vas amén a todo o que dixo Maica? Non, non, a dicir, eh, corrobalo as palabras de Maica e, e a parte de dicir que o traballo oscuro que, non, que hai detrás de Santiago Fuxal, non? a directiva toda, Miguel, Nair, tal, para min eso é fundamental tamén, non? que é un traballo oscuro, eu vi, vi, vivo con eles día a día, cada dous, tres días falamos de cousas e tal, mm. E nada, para eles a miña hora boa, non? Porque por facer esas cousas, ou facer todo eso posible, nada máis. Bon, Contentos. Contentos, pero no podemos bajar de la moto y hay que seguir siendo autosigentes. Esto, sí, en sí, el sí. momento que dejes, eh, bajas el pie del acelerador cualquier equipo te va a pasar por encima. Sabemos cuál es nuestra línea y sabemos que los valores que tenemos y las señas de identidad, en el momento que dejemos de hacerla, vamos a ser un equipo correcto. Entonces, a seguir trabajando. Eso sabíamos que voy a decir. ¿Vences no, ¿eh? <laughs> <laughs> para rematar? Yo corroboro lo que digo, lo que dijeron todos, estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron todos. Estoy seguro de que de la moto no se van a bajar. Los resultados para mí es lo de menos, obviamente te gusta que ganen, pero lo principal y es un poco lo que hablábamos antes es que este equipo a nivel deportivo y a nivel social y a nivel directivo y tal es el ejemplo de todos los equipos de fútbol sala de España. Todos quieren hacer las cosas como lo veis. Estoy hablando del Inter, del Pozo. sea que el Pozo también Fusar, las hace bien. ¿no? Bueno, el de lo bello, Vale. El Santiago Fusar. Todos. El Barça, todos. Todos, todos lo tienen como ejemplo. Y eso es lo que hay que vender, amigo. Y eso lo vende quien lo tiene que vender. Y punto. Después, bueno, ya, ¿qué, vas a decir más de ellos? Ya? No se puede decir más nada. Ya los todo valores, lo todo si es. Mitad, pues eso es lo que. invitados que tienen que tomar las decisiones, los valores que transmite claro. este equipo. Pues, pues ya está. Y Yo y no es... sería a todos no país. Es la envidia. Ahí, anda. pues, Ahí tiene razón. Es la envidia de todos los clubes de primera división, de segunda y de todos. Todos quieren parecerse a los de ellos. Todos. Pues... Y eso es lo mejor que tiene este club. Para mí, ¿no? Pois pues, pues si pagan suelo, bien, le vendemos o <laughs> modelo, ¿no, Mon? Si, sí, hombre. Bueno, <laughs> oh, modelo bueno, Este patentado, pero bueno. <laughs> pois pues deixámolo aquí con esa... Non hai máis que dicir, está todo dito. E non os rapaces, a todo o club, polo po que le van feito, e como di Mon, que sigan as cousas tan ben, e a ver se se sol van solucionando os asuntos económicos. Graciñas aos catro polas vosas opinións por estar aquí. E nos vemonos mañan un novo programa. Graciñas por atendernos.